Arratsaldeon eta ongi etorri zaintzalanen inguruko mailinguru honetara. Eta eskerrik asko gonbidatuei ere egoera berezi honetan gurekin bat egiteagatik. Gaurkoan COVID-19aren krisiak agerian utzi duen zaintza krisiaren inguruan gogoetatzeko gurekin ditugu Eli Etxeberria, Labeko idazkaritza feministako arduraduna, Josefina Rocco San Filippo, baina bueno, denek txaifi ditzen diote eta guk ere hala egingo dugu. Politologoa, unibertsitateko irakaslea, ekonomia feministan aditua, eta trabajadoras no domestikadaseko kidea. Eta azkenik, Maria Sarasola, Gipuzkoako argixau zarregoitzako langilea. Beraz, bueno, aurkezpenak eginda, eta galdera asko ditugune zuentzako, gehiago luzatu gabe ekingo diogu gorko saioari. Esan bezala, COVID-19aren krisiak oso agerian utzi du zaintzaren krisia eta honen dimentsioa. Eta oso agerian ere bizitza eta kapitalaren artean dagoen benetako borroka. Galdera honek luze jo dezake, baina motzean zeintzu dira gertatzen ari dena ulertzeko gako edo klabe nagusiak. Txefi, igual animatzen bazara? Kaixo, barkatu. bueno, eskerrik asko gonbidapena gatik. A nosotras nos parece interesante un poco ver si realmente la crisis del COVID nos arroja nuevos elementos para pensar la realidad o si es que ya los elementos estaban sobre la mesa, pero bueno, pues de alguna manera como sociedad mirábamos para otro lado, ¿no? En ese sentido, pues tampoco es que haya nada nuevo bajo el sol, pero sí que las respuestas que ahora tenemos que dar ya son... si antes eran urgentes, pues ahora aún más, ¿no? Cuando hablamos de politizar, es muy importante, ¿no? Porque politizar es un ejercicio complejo, no lineal, y en algún punto tiene que ver con politizarlo todo, ¿no? Cuando se habla de politizarlo todo, es transformarlo todo de raíz. Eso implica pensar y reflexionar sobre qué vidas tenemos, cuáles son los elementos que ahora mismo los pilares sobre los que se está sosteniendo la vida o los que se venía sosteniendo la vida, que eso de alguna manera la situación actual ha implosionado y se nos han puesto sobre el cuerpo, sobre los cuerpos y delante de los morros y no podemos dejar de mirar para otro lado. Y sobre esas vidas que tenemos, también pensar esta crisis como oportunidad de verdad, ¿no? Una crisis realmente transformadora, emancipadora para todas las vidas, ¿qué vida queremos, ¿no? Que esta crisis nos sirva para transformarlo todo de raíz, ¿no? Transformarlo todo de raíz es que es todo, que es todo, que cuando pensamos en el sistema, cuáles son los elementos que están interviniendo, si realmente el sistema se sostiene sobre lo productivo, sobre lo reproductivo, qué entendemos por productivo. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto vamos a incluir todas las dimensiones de la vida cotidiana y todos los elementos necesarios para la reproducción de las vidas como partes de ese todo, ¿no? Ahora mismo los diagnósticos, el sistema socioeconómico, las perspectivas de lectura de la realidad se centran en la mayoría de las veces en los elementos hegemónicos del sistema, ¿no? Cuando hablamos de revertir la crisis, estamos pensando en medidas que apuntan a responder los elementos que están amenazando la reproducción del capital, el sistema de acumulación, lo que es una amenaza para la continuidad del sistema, ¿no? Cuando se habla de la vuelta a la normalidad, ¿de qué normalidad estamos hablando, ¿no? Esa normalidad ya sabemos, no la queremos, pero entonces, ¿qué hacemos para construir otras condiciones de posibilidad para otras vidas, ¿no? Cuando nombramos, históricamente muchas cosas han quedado fuera, ¿no? Lo que no se nombra no se ve, ya lo sabemos desde los feminismos, ha habido procesos históricos de invisibilización, esa invisibilización tiene como correlato una infravaloración de un montón de sectores, de un montón de sujetas, de un montón de protagonistas de la vida, y entonces, bueno, nombrarlo también es politizarlo y darle el valor y la función social que está teniendo, ¿no? Por otro lado también es, bueno, pues este sistema tal y como está funcionando no puede seguir. ¿Qué vamos a destapar?
¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a desvelar? ¿Estamos dispuestas a encontrarnos con cosas que igual no nos van a gustar? ¿Estamos dispuestas a salir de zonas de comodidad, de determinadas seguridades preestablecidas que nos daba este sistema, ¿no? Al final, sospechar y cuestionarnos implica movernos de los lugares en los que estábamos también, ¿no? Y poner nuevos elementos, redistribuir y reorganizar un montón de trabajos que hasta ahora ni siquiera eran reconocidos como trabajos, ¿no? Cuando hablamos de poner las vidas en el centro, estamos diciendo, bueno, ¿qué vidas tenemos? ¿Qué vidas queremos? ¿Y qué trabajos son socialmente necesarios para construir entre todas esas vidas que queremos? ¿Quiénes están haciendo ahora esos trabajos? ¿Sobre qué cuerpos, sobre qué espaldas ha recaído históricamente ese tipo de trabajos? ¿Por qué esta sociedad hipócrita no los ha reconocido como trabajos, no los ha visibilizado, ¿no? Bueno, ahí tenemos un montón de preguntas. Desde luego, politizar es transformarlo todo de raíz y sobre todo asumir nuevos elementos que nos ponen en disputa, que ponen en disputa este sistema, pero que también nos ponen en disputa los elementos sobre la mayoría de nuestras vidas bien acomodadas, donde la mayoría de nuestras vidas bien acomodadas estaban siendo sostenidas, ¿no? ¿Hasta qué punto estábamos dispuestas a eso, ¿no? Significa también salirnos de esas zonas de comodidad, como decía antes, también replantearnos situaciones de opresión y de privilegios y poner sobre la mesa responsabilidades compartidas, ¿no? En los diferentes lugares y en las diferentes posiciones de la estructura social que ocupamos, tenemos responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, asumir cada una desde el lugar desde el que está, que todos los trabajos son necesarios, que si queremos poner las vidas en el centro, tenemos que reconocer a los cuidados como necesidades vitales, que no pueden dejar de ser seguir siendo un elemento más de opresión y de desigualdad, no pueden seguir estando sobre las manos y los tentáculos del mercado capitalista neoliberal, y tienen que ser asumidos como una responsabilidad colectiva para todas las vidas, ¿no? Porque si no, al final seguimos reproduciendo desigualdades, seguimos generando mecanismos de exclusión y de desigualdad, y seguimos viviendo sobre una falsa idea, un falso ideal de autonomía y de economía y de demás, ¿no? Yo lo dejaría ahí de poco tiempo. Eskerrik asko. Jarraitzeko, sektore feminizatuetan diardutenak, etxez etxeko laguntza, helduen egoitzak, saltokiak, izkutuko lanak burutzen dituzte, eta oso baldintza kaskarretan gainera, krisi honek argitara atera ditu oinarrizko lan horiek. Zerbait, zer esango zenuke, Eli, honen inguruan? Bai, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, eta ongi etorri guztiei, Txefi, Maria eta Aiora, mila esker. Bueno, bai, nik uste argitara atera dituela lan hauek guztiak, baina ez dituela oraindik denak plano berdinean kokatzen. Hala, jarraitzen dute behar duten aitortza izan gabe, eta ez soilik ekonomikoa, baizik eta aitortza sozialik eta politikori gabe. Kontua da, krisi sanitario bat izango balitze bezala, abordatu duten momentutik osasun arloan, zuzenean, lanean dauden, langileen ikusgarritasuna azalaratu dena. Gainontzeko oinarrizko lanean, oinarrizko lanak egiten dituzten emakumeen ezinbesteko lanak, beste behin ere ikustezina bihurtuz, edo bigarren plano batean utziz. Alegia, garbitzaileak, supermerkatuko langileak, etxeko langileak, ba kontua da, ea nola lortzen dugun ezinbestekoak diren lan hauen guztien aitortza eta hortaz bizitzen duten prekarizazio basatiari aurre egitea. Eta bai, lehen urrats bat bada ikusgarriak egitea, baina ikusgarritasun horrek egun dituzten baldintzen kontra borrokatzeko balio behar digu. Osea, nik uste dut argitara ateratzeak ez du ezertarako balio izango, aitortza ez bazaie emango. Hau da, lan baldintza duinak ez bazaie aitortzen. Jarrai dezagun, helduen egoitzetako langileen eta egoiliarren egoera larriaz asko hitz egin da, baina oso gutxitan eman zaizue hitza. Hasteko, nola zaudete, Maria? Kaixo, eskerrik asko gonbidatzenagatik lehenbizi. Eta, bueno, ba, oso egoera gogorra pasatu deu. Bueno, nik lan eiteten zentron positiboak eta hilakoak eukiditugu, baino hortaz zaratago edo iruditzen zainik gelditu ala kritika hortan. Zenbat hildako, zenbat, eta ez dala kritika oinarrizkoain. Orduan, ni
ba, askotan minduta sentitu naiz, ez? Entzutean bakarrik kritikatu dala, ba, hildakoak izan ditugula, edo materiala falta zaigula, eske kritika ezin da hortikin. Hortan, arreta jartzen baldin badeuz hoiek, oinarrizko pila bat gauza pasatuko dira hitz egin ere egin gabe. Eta horrek min ematen du, ez? Eta hori ba, batez ere kritika nola egin da, nola tratatu dan gizartean, zenbat hilako dauden, horri eman zaiola garrantzia eta ez benetan gure egoerari. Eta krisi honek edo bueno, egoera honek beste askotan ere pasai izan ditugu olako momentuak eta gogorragoak, osea, momentu sanitario gogorrak, gure egunerokotasuna ere ez da erresa, eta hori ez da entzun, eta horrek mina ematen du, ez? Ba, ikustea nola prentxak, medioek edo eragile sozial batzuk ere, erabiltzea hau behaien onura propiorako eta ez benetan guri laguntzeko edo benetako egoera reala azaleratzeko, ez? Eta, bueno, Elik eta Txefik esan duten bezala askoz oinarrira joan behar daukeu. Honi guztiai balio ateratzeko benetan, ze aber hemendikan zerbait probetxuzko ateratzen deun eta ezean kritika soil horretan geratzen. Eskatildo horretatik jarraituz, osasun krisiaren aitzakiarekin guztion bizitzak zeintzen dituzuenak lan egitera bertuak egon zarete eta zaudete eta inolako babesik gabe. Nola zaudete momentu honetan? Bai, bueno, horren aritik esatea ba, babesik gabe egon gehala historia guztian zehar, ez? Babesik gabe gaudela lanean egunero ditugun lankargekin, hau izan da pixkat hori ikustarazi edo bueno, gure aldarrikapen asko ez dakit, ba, nola bait, erakusten duna gizartea, baina eske errealitate hau bizi izan dugu aspalditik, osea, hildakoak edo momentu gogorrak aspalditik oinarria da begiratu behar dana, ez? Eta ez olako momentu batzutan eskuak burura eraman, osea, goazen itea benetako kritika eta benetako batzakit ondo begiratzea zein da egoera, ez? Osea, gu babes gabe historia guztia zeharrean geha eta krisi honen edo egoera honen aurretik lehengo urtean ere babes gabe geunden. Helduen egoitzak nagusiki instituzio publikoek azpikontrataturiko zerbitzuak dira, patronalek eta zerbitzu publikoen titularrek langileen gorputzak eta zeintza negozio bihurtzen dutela diozue. Igual, Maria, lehen pertsonan bizi duzunez? Bai, tristea da ez gure lanetik eta horrelako lan batetik zeintzan lanetatik norbaitek etekin ekonomiko ateratzea, ez? Eta norbait horrek etekin ekonomiko ateratzeko ba, gu gauden egoeran eta prekarioan lanean, ez? Bai, tristea da hori eta gainera horrek eramaten duna da, ez herria, bueno, Gipuzkoa da honik gehien kontrolatzen detena, baina pentsatzen dut gainontzeko herrialdeak berdin, daudela oso egoera heterogeneoan, ez? Daude oso zentro txikiak, ez duen egoitzein buruzarien, ez? Oso zentro txikiak, batzuk fundazioa dira, beste batzuk guztiz merkantilistak, orduan oso heterogeneoa, ez? Eta administrazio publikoak edo zerbitzu hori privatizatzen duen momentutik, ba, gestioa behaiei ematen die eta kontrolik gabeko da oso gauza, bai, ba, kontrolik gabekoa, inorrek ez du superbisatzen, bueno, ba, prekario izateaz aparte, ba, oso errealitate desberdin asko daude. Eta horrek ere zaildu egiten du egoera honi ba, kritika eta bai, prekarioa neoteaz aparte, hori ba, emakume asko, emakumeak gehien bat, gaude oso egoera desberdinetan. Ez dakit honen inguruan, Eli zeozer gehitu nahiko zenuken, edo Txefi? Bueno, tal vez esto lo que comentaba María se puede relacionar un poco, ¿no? En cuáles son las gafas o con qué lupa hasta ahora la sociedad ha medido la noción o el concepto de valor, ¿no? No es casualidad que la mayoría de los sectores más violentamente atravesadas por esta situación sean los que son y no otros, ¿no? Sectores feminizados, sectores precarizados, sectores que están directamente y de distintas maneras vinculados con los cuidados y la sostenibilidad de las vidas, ¿no? Y yo creo que eso también nos lleva a reflexionar qué es lo que hemos hasta ahora medido
como valioso, ¿no? ¿Qué es cuál es la lógica de valor que nos mete este sistema, ¿no? ¿Qué es lo productivo? La medida de la productividad, ¿no? El generar la lógica de la acumulación, el dinero, la especulación, ha puesto como todas las miradas en lo mercantilizado, en lo monetarizado, y parece que pues, todo lo que tiene que ver con la vida no es valioso, ¿no? No tiene una función social y algo realmente necesario, ¿no? Esto no quiere decir que todo tiene que ser atravesado por el dinero, ¿no? El dinero, o sea, reconocer económicamente estos sectores es importante, pero cuando hablamos de darles valor, no estamos hablando de pagar dinero por eso, ¿no? Sino es realmente dimensionar y darles el lugar protagónico en el sistema sociopolítico a estos trabajos y a estos empleos, ¿no? Entonces, bueno, pues también ahí reflexionar sobre cómo el sistema, ¿no? Este sistema que tal vez podemos pensar en empezar a transformar a partir de esta situación, ¿no? Entrar por algunas grietas que se abren, pero es que también muchas veces el sistema lo llevamos dentro, las personas, ¿no? Y la sociedad. Entonces, bueno, también reflexionar y replantearnos un poco todas estas cosas como veníamos hasta ahora, mal reconociéndolas y cómo recolocar también estas cuestiones. No sé si responde la pregunta o no, pero bueno. Pixka bat, bueltatuz igual, Maria, zergaitik da ezinbestekoa ratioen gaiari heltzea? Bai, bueno, txefik esan duen bezala, ez, dena eta dirua. Ratio edo, bueno, ratioa da, ba, pertsonak egoiliar bakoitzeko zenbat langile eta hori da nortzen duna, ba, gauza basikoetara iristen gehat ditugun ratioekin. Hau da, gero esaten da pertsona biopsikosoziala dela, eta arlo guztitatik tratatu behar degula, jinezkia hortara iristen, osea, justu gauza fisiko eta oinarrizkoenetara iristen gehaz gaur egungo ratio hauekin. Horrelako egoera batek, koronavirusan egoerak ze demostratu digun, ba, ditugun baliabidekin ezkerala gai erantzun egoki bat emateko. Eta zer da gertatu dena, ba, langileen gainesfortzu bategatik hau dena aurrera atera dela. Hau da, goizetik gauera lan egiten, ratio ez kanpo, lan ordutatik kanpo, eta langileengatik izango ez balitz, ez dakigu zer gertatuko litzaken. Orduan, ba, ratioak oso horren basikoak dira, horrelako historia bat etorri, eta ez garela gai erantzun on bat emateko. Orduan, berriz ere, langileen esfortzu bategatik eraman da hauden aurrera. Zagit beste norbaitek zeo zer gehitu nahiko lukeen puntu ratioen inguruan? Bai, agian hildo horretatik, ba, gauza bera, ez? Nik uste du ratioena dela adierazle, ez ikusteko, segarrantzi gutxi ematen zaion zaintza lanei, eta bertan lan egiten dutenei. Eta txefik aipatu, lehen aipatu den bezala, ez? Claro, negozioa egiteko zuke behar duzuna da, zenbat eta jende gutxiago, zenbat eta lan baldintzak azkarrago, hobe, eta hori da gertatzen dena, ratioena da adierazle bat beste adierazle askoen artea, baina bai, benetan importantea ikusteko gure jendartean ze garrantzia gutxi duen zaintza lana. Adinekoen egoitzekin gertatzen ari dena zaintzaren negozioaren adibide bada, ongi esan duzuen bezala. Bizitzak erdegunean jarriko badira, zaintza lanek ze toki izan behar dute eredu berri horretan? Ba, leku zentrala, dudarik gabe. Claro, horrek esan nahi du zaintzarako, adibidez, ez? Guk pentsatzen dugu zaintzarako euskal sistema publiko bat eraikitzeko borrokatu beharko dugula. Hau da, ezin dugu eredu berri bati buruz hitz egin, berriro ere zaintza zerbait puntuala eta batzuei eragiten dien arazo bat izango balitz bezala. Eta hau da, gaur egun gertatzen ari dena. Claro, pertsona interdependienteak garela, aitortzen dugun momentutik zaintzeko eta zainduak izateko beharra guztiok zeharkatzen gaituen errealitatea dela ulertu beharra daukagu. Eta hortaz, hau modu integral batean erresolbitu behar den kontua izan behar da. Esan dugun bezala zaintza ezin da negozioa izan eta eskubideak ezin dira negozio bilakatu.
Es que en realidad si la, los cuidados se han convertido en una, en una mercancía, ¿no? La mercantilización de los cuidados tiene como un montón de dimensiones y un montón de aristas este planteamiento, y tiene que ver también un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? ¿Qué es lo que realmente se considera importante en esta sociedad y qué no? Históricamente los cuidados han sido como puestos debajo de la alfombra, llevados al ámbito privado, individualizado, y cuando decimos esto es que ha caído sobre las vidas y cuerpos de las mujeres, ¿no? Anteriormente eran pues nuestras abuelas, nuestras madres, de manera no remunerada, con todas las consecuencias físicas y emocionales que esto ha tenido, pero también con las consecuencias de desigualdad en clave de derechos para las vidas de estas mujeres, ¿no? Ahora mismo, pues también está cayendo sobre otro tipo de mujeres, pero no es casualidad, ¿no? Que siempre sean mujeres empobrecidas y de manera individualizada. ¿Por qué sucede esto, no? Esto sucede porque la sociedad ha considerado a los cuidados como un problema, como una falla, como algo que sucede de manera, pues, puntual, coyuntural. La sociedad no ha nombrado, ni abordado, ni intentado trabajar los cuidados como una necesidad colectiva y, como decíamos, como decía Eli, ¿no? Bueno, pues si somos ecointerdependientes, asumamos las necesidades de cuidados como constantes para todas las vidas y para todos los cuerpos, con mayor o menor intensidad en diferentes fases, pero los cuidados tienen que ser llevados a lo colectivo, llevados a lo público y asumidos como una constante de la vida, ¿no? Una vida sin cuidados es que no es vida, ¿no? Pero luego también es que si miramos qué cuidados tenemos, vemos qué sociedad tenemos también, ¿no? Entonces, bueno, a ver ahí qué reflexión hacemos. Los cuidados ahora mismo han sido una evasión social, política, existe una profunda deuda de cuidados que tenemos como sociedad, y bueno, también a raíz de todo lo que está pasando, tenemos que pensar de que hay determinadas necesidades que son derechos colectivos que tienen que ser resueltos en el ámbito de lo político, un sistema vasco público de cuidados, los cuidados tienen que ser de calidad, accesibles para todas las personas, no pueden estar condicionados por la nómina, por la clase social, por el poder adquisitivo de las personas, pero es que además los cuidados tienen que ser un bien común, tienen que ser considerados como algo positivo de la sociedad y como un bien común, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cuidados dejarían de ser un problema, dejarían de ser una falla del sistema y pasarían a ser una calidad y una cualidad de la sociedad, ¿no? Los cuidados también están siendo un eje de vulneración de derechos laborales, pero también vitales, ¿no? Los cuidados ahora mismo están operando como, como una opresión, como un eje de desigualdad entre las personas trabajadoras y entre, en concreto entre las mujeres, ¿no? Más del 90% de las trabajadoras de hogar son mujeres, más del 95% de las trabajadoras de hogar internas son mujeres migradas que ahora mismo están resolviendo de manera precaria y barata unas necesidades de cuidados que deberían ser resueltas de otras maneras, ¿no? Y eso no puede ser. De alguna manera, yo creo que esto tiene que servirnos para reflexionar y para, bueno, pues nombrar las cosas desde otras dimensiones y sobre todo accionar, ¿no? Porque las cosas ya las veíamos, ya las veníamos viniendo o venir, digamos, ¿no? Pero bueno, tal vez ahora es un buen momento para que, bueno, esta situación, si es de crisis, si es de transformación, pues no podemos responder ahora esa pregunta, pero sí lo que podemos hacer es aprovechar las condiciones de posibilidad que se abren para pensar y diseñar nuevos escenarios políticos, ¿no? Nuevos escenarios de transformación en donde la vida esté realmente en el centro, con todo lo que eso implica, y donde generemos infraestructuras públicas que sostengan esas vidas, ¿no? Porque si no, desde el discurso y desde la retórica, es muy bonito decirlo, pero ¿cómo se sostiene eso, no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo político-social muy importante que es intersectorial, que no es solo de estos sectores feminizados, pero bueno, ahí hay tela, ¿no? Jarri dezagun bideo horretatik. Hablemos de la acción de politizar, ya lo has comentado al principio. ¿Qué es lo que tenemos que politizar y con qué fin? Pues yo creo que sería un poco repetirme, ¿no? Porque politizar es transformarlo todo, como decía antes, y también nombrar es una acción política, ¿no? Y yo creo que cuando construimos colectivamente un diagnóstico,
¿no? Un diagnóstico, un escenario, una situación, estamos viendo qué elementos estamos considerando importantes y cuáles no, ¿no? También estamos poniendo como el foco en qué mirar y cómo mirar, y también estamos dejando cosas fuera, ¿no? Cuando hablamos de politizarlo, estamos hablando de transformarlo todo, y eso implica también aplicarnos el sospechómetro. Aplicar el sospechómetro significa abrir preguntas. Aunque no tengamos las respuestas, aunque las respuestas no sean mágicas ni inmediatas, ¿no? Pero empezar a abrir preguntas sobre un montón de elementos que ya damos como dados, ¿no? Que nuestra aparente normalidad nos hacía como seguir girando en una rueda loca, y decir, bueno, pues empecemos a preguntar, ¿esto podría ser de otra manera? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué estamos dispuestas a dar? ¿Cómo podemos gestionar esto, ¿no? Poner un poco nuevos elementos sobre la mesa, sospechar es desnaturalizar, y es un poco mirar para afuera y mirar para adentro. Mirar en nuestros ámbitos laborales, mirar nuestros ámbitos personales, mirar dentro de casa, quién está cuidando a nuestra abuela, mirar cómo estamos repartiendo dentro de casa los trabajos, ¿no? Mirar lo que no veíamos, ¿no? Una buena definición de cuidados es eso que vemos cuando deja de estar. Ahora que se están muriendo los abuelos y las abuelas en las residencias de una manera terrible, ¿no? Pues, ¿cómo están siendo cuidadas las personas mayores en esta sociedad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay ahí una cosa muy, muy, muy profunda, ¿no? Cuando hablamos de politizar, es sacudir todo, pero de verdad y de raíz, ¿no? No vale con agregar curitas, tiritas a este sistema, cambiar un poquito los colorcitos, agregar algunas mujeres en las zonas de toma de decisión, hablar de cuidados en las organizaciones, no, es realmente dar muchas vueltas a casi todo, ¿no? Y sobre todo cuestionamos mucho cómo estamos organizadas desde lo más próximo y cotidiano hasta todo el sistema socioeconómico, ¿no? Ez dakit besteek zeuzer gehitu nahiko zenuketen. Eli? Bai, nik hor pixkat gehitzagatik, bai, gehitzagatik txefik esan duen, ba, bueno, nik zartzaroarekin lan egiten duten honetan, baitare, ze gutxi errekonozitzen den ondo egiten dien praktika batzuk, ez da? Ba, modelo aldaketa zitze egiten egian, modelo asistentzialan aldaketa, ze gutxi entzuten den, eta horrek erakusten du, ba, batzu etzaiela interesatzen horrelako praktika honak argitara ateratzea, ez? Hori ateratzen baldin bada, balioan manbartzaio, eta rekurtso gehiago bideratu behar dira. Orduan, ba, negatibotasun hortatik, bai, ba, noski baiet, baina baita ere positiboa argitaratera behar da, eta hori ez da interesatzen hori ateratzea. Desde lo que estaba comentando Chefi, ¿no? Que creo que ha explicado tan perfectamente lo que es politizar, que creo que ha quedado bastante claro, pero yo creo que sí, por politizar, ¿no? Entendemos un poco también como sacar del ámbito privado individual algo y colocarlo en lo público y en la agenda política, es decir, trasladándolo a esta otra dimensión amplia a la vista, bueno, yo sí creo que sería interesante politizar, ¿no?, ciertos conceptos claves, ¿no?, como pueden ser el cuidado o los cuidados, en singular y en plural, la vida y las vidas, la palabra crisis, la precariedad, la vulnerabilidad, la dependencia. ¿Y por qué? Pues bueno, para darles un nuevo sentido colectivo, ¿no? Que sea compartido y que tenga una posibilidad de transformación de lo que hay. Que vaya más allá de lo posible y que consiga que, cambiando de paradigma, entendamos que lo posible no es lo que el poder nos dice que es posible o que se puede hacer, sino lo que estemos dispuestas como sociedad, como comunidad, de manera conjunta y organizada a hacer y a conseguir, ¿no? Preguntabas por el fin, ¿no? ¿Qué politizar y con qué fin? Bueno, yo veo que quizá el fin es dejar de entender todo esto, ¿no?, de una manera residual y situar en el centro los problemas y las inquietudes, la sobrevivencia, ¿no?, todo esto que ha sido expulsado a los márgenes, y entender que es un problema de todas resolverlo, ¿no? Resolver la imposibilidad actual de la sostenibilidad de la vida y proponer soluciones y caminos comunes a estos problemas que estábamos considerando individuales o que no tenían que ver con nosotras, ¿no? Entendiendo, al contrario, que son problemas sociales y políticos que nos incumben a todas nosotras. O sea, no hacer como esto es lo nuestro y esto es lo de las otras, a ver cómo ayudamos, ¿no? Es que esto tiene que ver con todas. Estamos todas
en esta pelea. Y la vida no es la vida de unas pocas personas. Estamos hablando de la vida en mayúsculas, ¿no? Igual tirar un poco por ahí. Chefi, queremos recordar tres de las afirmaciones que hicisteis en las jornadas feministas. Sostener es producir, cuidar es trabajar, cuestionémonos las necesidades. No sé si nos lo puedes explicar así brevemente. Sí, tiene que ver un poco con darle vuelta a todo esto, ¿no? A transformarlo todo de raíz. Es un poco como cambiar el chip completamente de la mayoría de los elementos que atraviesan nuestra vida cotidiana, ¿no? Históricamente, el mundo se ha dividido como en dos, ¿no? En estas falsas dicotomías o binarismos que ha ido construyendo el sistema occidental, el patriarcado, el colonialismo y demás, ¿no? Y la falsa división entre productivo y reproductivo, ¿no? Históricamente parece que solo importa lo que produce valor, y cuando hablamos de producir valor estamos hablando de una rentabilidad económica. Y por fuera y por debajo se han quedado todos esos trabajos fundamentales para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Esos trabajos que han sido realizados de manera precaria, sumergida, infravalorada, y que además no se han considerado ni nombrado como trabajos muchas veces, ¿no? Esas tareas, esos apoyos, ¿no? Entonces, nombrarlo como trabajo y reconocer el valor social, ¿no? Como romper el concepto de valor que está históricamente atado y ligado a lo monetario y a lo rentable, y el concepto de valor tiene otras connotaciones, ¿no? Valor es lo realmente importante para la vida, lo valioso, ¿no? Lo realmente necesario. Y entonces, bueno, ahí implicaría reconocer todo el trabajo que implica la reproducción, y darle ese reconocimiento social, ¿no? Ponerlo en el centro, ponerlo en un lugar de lo común, de lo colectivo, como decía Eli, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de cuidar es trabajar, es que se ha infravalorado todas esas energías necesarias para los cuidados, ¿no? Los cuidados son todos esos trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida, que implican un montón de esfuerzos físicos, emocionales, unas cargas de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de los ejes de desigualdad, estamos hablando de que las mujeres, la mayoría de las mujeres, utilizamos 4 horas de nuestro día, diario, en trabajos de cuidados, ¿no? Cuando los hombres, pues, no hacen esa inversión de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues poner también en valor lo importante que es todo lo que tiene que ver los trabajos de cuidados, y reconocerlos como trabajo, ¿no? Y ahí también yo creo, como sindicato, por ejemplo, implicaría un ejercicio de ampliar el concepto de trabajo, ¿no? De remapear todos los trabajos que hasta ahora, los sectores laborales que se reconocen históricamente como trabajos, y esto incluiría incorporar un montón de sectores como sujetos, como sujetas trabajadoras, ¿no? Con capacidad de lucha, con capacidad de organización, portadoras de derechos, ¿no? Y darle ahí toda una vuelta a lo importante que es cuidar es trabajar. Cuidar implica un montón de esfuerzo y tiene que ser reconocido socialmente ese trabajo, ¿no? También eso hace dar la matiz de lo colectivo de los cuidados, ¿no? Esos trabajos que hasta ahora habían sido resueltos de manera individualizada y atomizada en los hogares, son trabajos socialmente necesarios, y los cuidados son un derecho y una necesidad colectiva, ¿no? Entonces, también asumir ese trabajo como un trabajo que es una responsabilidad colectiva, ¿no? Y ahí hay que ver cómo están mal repartidos esos trabajos hasta ahora, quién se ha estado cargando y quién se ha estado librando, ¿no? Porque cuando alguien no cuida, estamos diciendo que alguien cuida además, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que dar un remapeo del mundo de los trabajos de cuidados y un reparto, ¿no? Una reorganización social de esos cuidados. Las infraestructuras públicas tienen que asumir, bueno, pues todo lo que han estado evadiendo, pero también las personas que han estado evadiendo tienen que asumir su parte, ¿no? Cuando hablamos también de que hay trabajos que no han sido reconocidos, o que cuando han sido reconocidos, aún así han sido reconocidos en una clave deficitaria y desigualitaria, tenemos que ver un poco cómo sobre ese falso reconocimiento se han pivoteado ejes de desigualdad, de discriminación, de opresión, ¿no?
Y claro, si ha existido eso es porque también hay gente que se ha privilegiado de esa evasión, ¿no? De los cuidados. Entonces, bueno, reconocer esos sujetos y esas prácticas de trabajo es muy importante para darle toda una vuelta, ¿no? Y cuando hablábamos de cuestionarnos las necesidades, es que si realmente nombramos los cuidados como una necesidad colectiva, estamos también poniendo en valor a las necesidades vitales. Cuando las necesidades son vitales es que es algo realmente necesario para la vida, ¿no? Para la sostenibilidad de esa vida de la que hablábamos antes. Ahora mismo el sistema nos ha ido metiendo un montón de falsas necesidades, ¿no? La mayoría de las lógicas y las dinámicas relacionales que reproducimos como agentes, como consumidores, consumistas, tienen que ver con reproducir unas necesidades que no solo son necesidades que nos aportan a la vida, sino que son necesidades biocidas, que matan a la vida, que nos matan a nosotras mismas, que matan a nuestro entorno, que no tienen una responsabilidad colectiva del cuidado, incluso más allá de la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, pues cuestionarnos las necesidades implica también ver, bueno, hasta qué punto hemos dedicado un montón de energías humanas, energías de recursos naturales para cubrir unas necesidades que eran falsas, ¿no? Esas falsas expectativas que el sistema nos ha ido también introduciendo, ¿no? Y cuestionar realmente lo que hasta ahora considerábamos como importante, ¿no? Todas esas energías que vamos destinando a reproducir unas falsas necesidades y en realidad luego estamos no mirando las necesidades reales, ¿no? Las necesidades realmente importantes. Entonces, cuestionarnos las necesidades también tiene que ver un poco sobre qué elementos hasta ahora hemos sostenido nuestro consumo, sostenido nuestra propia identidad, ¿no? Porque muchas veces ese consumo se relaciona con quiénes somos, con qué tipo de reconocimiento tenemos en nuestros entornos y demás, y mirar lo realmente importante, ¿no? Entonces, un poco esas tres afirmaciones están relacionadas, ¿no? Poner en el centro las vidas, poner en el centro que todas las vidas son importantes, no solo unas y otras, y qué necesitamos para tener esa vida que queremos, ¿no? Esa vida que merezca la alegría de ser vivida, dicen las compañeras de la economía feminista. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta qué punto estamos dispuestas a ceder ese consumismo, esas falsas necesidades? Y bueno, pues un poco sí, pero ¿cómo? Y la respuesta seguramente no la tenemos, pero sí sabemos que solas y de manera individualizada no. Urteetan murriztu eta privatizatu dituzten bitarteko eta zerbitzu publikoen ahultasuna agerian gelditu da krisi honetan, irtera fasean kapitalak kapitalismo gehiagorekin erantzun nahiko du, baina izan daiteke garai bat ere aukerak zabaltzeko, bestelako aterabideak eta alternatibak sustatzeko. Horrela ikusten duzu zuek ere, zein ikaskizun atera beharko genituzke? Igual, Eli, hasten bali mazera? Bai. Ba, bai, aukera paregabea da. Ez, beste eredu baten oinarria jartzen hasteko, baina noski, aprobetsatzen baldin badakigu momentua, dagoena salatzeko eta nahi duguna exigitzeko eta eraikitzen hasteko. Bueno, guk uste dugu zerbitzu publiko sendoak klabeak direla horren inguruan hainbat kontu lortzeko. Adibidez, zaintza duina bermatzea, baina bai langileen aldetik zein zaintza behar dutenen aldetik. Uste dugu ezin dugula berriro utzi negozioak egitea zaintza lanekin. Orain ikusi da horren ondorioak beldurgarriak direla eta hau aipatu da hemen ere, jendea hiltzen ari da bakarrik. Beraien familia edo lagunak agurtzeko aukerari gabe eta hau onartezina da. Osea, nik uste hausnartu behar dugula nola daukagun antolatuta zaintza gure jendartean, gure artean, inkluso gure egitura mentaletan, ez? Eta noren esku gelditzen den. Eta hori guztia aldatzeko garaia dela argi dago. Ezke, nik ikusten dut, interdependientea garela errepikatzen dugula, ez? Eten gabe, baina independienteak bagine bezala jokatzen dugula. Osa, hor kriston kontra esanak ditugu. Eta txefiko zondai azaldu du hori, ez? Eta, bueno, nik uste dut, badela, ez? Momentua, gure zaurgarritasun guztiak mai gainean jartzeko eta ulertzeko guztiok elkarrekin indartsuak garela. Baina bakoitza bere aldetik ez. Orduan, bueno, ezke zaila da, ze pentsamendu kapitalista muñetaraino sartuta daukagu.
eta agian hori da aldatu behar duguna. Ez? Gure pentsaera eta jarduteko modua. Beti esan orain da krisialdiak aldaketarako garai egokiak izaten direla, baina bueno, kontua da aldaketa hauek guztiak gure mesedetan egiteko gaitasuna izatea. Eta hortaz, boterea disputatzeko borrokan posizio ahalik eta indartsuenetik egitea ezinbestekoa dela. Baina ez dakit oraindik momentu horretan gauden edo benetan sinesten dugun horretan. Bai, egia da aurreko krisialditik ondo ikasi genuela emakumeok izan ginela bereziki mota guztietako murrizketak eta bazterketa sozial larrienak sufritu genituenak. Enplegu galeran, zerbitzu publikoen murrizketen ondorioz zaintza lana gure gain hartuz, kontua da ea oraingo honetan ezin garela presta gertu hau berriro horrela izan dadin. Osea, planto egin behar dugula. Eta hortaz beharrezkoa dugu ere zabalduko den borroka fase berri honetan gure aldarrikapenak hasieratik jasotzen direla bermatzea. Ezin dugu atxera urratsik onartuko. Ez dakit norbaitek bitz gehitu nahiko lituzken, bestela azkeneko galdera bai, botako dizer. Bai, nik labur, bueno, honek aber balio digun benetan, bueno, guk aspalditik ikusten den krisi hau, beste batzuk oain ikusten badute krisi bezala oain sartu behala, ba, ikusteko, ez? Kritika utxetatik aratago ikusteko zerbait, aldaketa erradikala behar deula, ez azaleko aldaketa batzuk. Eta hori ba, gaixori ba geundela, ez hau ez dala gaixotasuna, COVID-19ak ez digula gaixotu, zaitula gaixotu, lehen dikan geunden gaixo. Azkeneko galdera, ez da bai da pilpilean dagoen unea aprobetxatu beharra ikusten da, bestelako eredu baten oinarriak jartzeko, prozesu honetan zer rol izan behar du sindikalgintzak? Ba, Txefik lehen argi eta garbi esan du, baina bueno, hildo horretatik ere, bai, guk uste dugu sindikalgintza berrasmatu beharko dugula, argi dagoelako ez diela erantzuten hainbat arazoei. Hau da, enplegutik eta lanmerkatu araututik kanpo gelditzen diren errealitate guzti horiei irtenbideak emateko zailtasun handiak ditu. Ez, egun egiteratuta dagoen bezala sindikalgintza. Eta eta berriro ere, Txefik lehen aipatu den bezala, lanaren eta enpleguaren arteko harremanetan sakondu beharko genuke, benetan plano berdinean ulertzeko biak eta biak kontuan hartzeko. Zega aurre egun enplegua lanaren gainean kokatuta dago, eta horrela ulertzen dugu realitatea, baina errealitatea bestelakoa da. Eta gero, ba, erpinetan edo ertzeetan kokatuak dauden milaka langileen errealitateari ere erantzuteko estrategia integral oso bat izango duen eredu sindikal bat behar dugu, ez? Nik esango nuko horretan gabiltzala, baina kostatzen zaigula, ez? Berez ez dugu konsideratzen lana, oza, lehen esan dudan bezala, ez? Lana eta enplegua plano berdinean ez dugu kokatzen, eta orduan enpleguaren defentsan egiten dugunean ez dugu egiten lanaren defentsa. Eta horri buelta bat eman behar diogu. Eta bai, eredu berri bat behar dugu, bizitza bizigarriak defendatzen duena, zaintza erdigunean kokatzen duena, indarkeria matxistari gabeko jendartea aldarrikatzen duena, eta diskriminaziorik gabeko eredua albideratuko duen eredua. Agustia eredu aldaketa nahi duten eragile guzti horiekin aliantzak sortuz eta elkarlan egin beharko dugu ezinbestean. Zer ikusi dugu bakarrik ezin dugula egin. Osea, ez gu bakarrik sindikatu bat garenean baizik eta edozein eragile bakarrik ezin izango duela hau aurrera eramatea. Bai, ikusi bai dela momentua orain guztion artean ez indarmeraketa hori egiteko eta eredu berri horren alde egiteko guztio batera. Osea, ez badugu orain egiten, ez dakit noiz egin dezakegun. Bueno, eskerrik asko. Gai mamitsua da eta orduak emango genituzke hizketan, baina amaitzen joan behar dugu, beraz eskerrik asko. Egoera eta formato berezi honetan gurekin solasteko tarte hartu izanagatik eta utzi dizkiguzuen gogo eta interesgarriengatik ere. Eta beraz, ba, eskerrik asko berriz, eta laster arte. Eskerrik asko zuei. Zuei, eskerrik asko. Mila esker.
Agur. Agur. Agur.